Te invitamos a que participes de nuestro taller artesanal Superviviendo sustentablemente. Este 13 de marzo 2021 a las 3 de la tarde, en vivo vía Zoom. Para más detalle, síguenos en las redes, con el auspicio de Desde Cero y Aprende. Hola, hola, hola. Estamos acá. Hay proyectos realmente... Bienvenidos, bienvenidas Saludos. y bienvenides a todos, a todas y a todas. Aquí estamos. Esto es Veo Veos del Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico para el Mundo. Y hay proyectos, como estaba diciendo antes, que reconfortan el alma. Y, y que realmente a uno le dejan una enseñanza y, y positivismo y, y ganas de, de seguir encarando... Eh, la vida hacia adelante para mejorar, ¿no? Mejorar el planeta, mejorar las relaciones humanas, tratarnos mejor. Mm, ahora que tenemos circunstancias en las redes que todos deberíamos bajar cuatro 4000 revoluciones y volver a, a comunicarnos sanamente y, y construir, sobre todo construir en momentos donde está todo tan frágil, ¿no? Y entonces estamos acá con dos personas, dos entrepreneurs. Estamos, le doy la bienvenida a Yaya. Paray, aquí estamos. ¿Cómo estás, Yaya? Saludos, saludos. todos. Saludos. Bien, Voy a bajar la música un poquito más. Y estamos atrás con Miguelo. Miguelo, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Estamos aquí presentes. Qué bueno, qué bueno. Pues eh, ellos tienen un taller eh, que nos van a comentar ahora, que es taller de Superviviendo eh, Sustentablemente. sustentablemente. Y bueno, cuéntanos un poquito, Yaya, de qué se trata esto, cómo va a ser. Hay un... De hecho, hay una... Un flyer que está acá, que les puedo mostrar, que está bien bonito. Este... Ahí lo tienen en pantalla, ¿no? Y dice, aprende a confeccionar tus propios productos de limpieza y de primera necesidad 100% naturales. Qué bueno. Cuéntanos un poco, Yaya. Pues mira, nosotros eh, formulamos este, este único taller eh, teniendo en cuenta lo que está pasando en el momento, ¿verdad? La, la cuestión del COVID. Y pues y decidimos hacer un taller sobre productos naturales que usted mismo pueda hacer en su casa y que le va a ayudar grandemente porque son completamente naturales y pues ahí estamos, estamos haciendo ese tallercito ahora mismo. Esto, Miguelo, es con, con productos que son eh, básicamente que uno los encuentra en el hogar y que a veces uno los descarta y, y no solamente tienen usos en algunos casos alimenticios o, o otro, otros casos, ¿no? Este, sino que también se puede utilizar para desinfectar, para limpiar, para... Cuéntanos un poquito, Miguelo. Mira, lo interesante y lo, lo bueno de utilizar este tipo de productos es eso. Ahora creo que lo acabas de mencionar, es que, pues algunos de ellos, por ejemplo, por decirte uno que tenemos en el hogar, el vinagre, ¿verdad? Que se puede utilizar hasta en la piel, se puede utilizar en el hogar, se puede utilizar para cocinar. O sea, son productos que los tienes en tu casa y los puedes utilizar para varias cosas y a veces ni los, ni los sabemos. Y de ahí queremos partir, ¿verdad? De lo básico de lo que tenemos y, y más allá de eso de utilizar productos que no nos afecten, ¿verdad? Nuestra respiración, nuestra piel, nuestros niños, el medio ambiente. O sea que muchas muchas veces las alergias las causamos nosotros mismos en, en nuestros hogares La con, gran con, pro, con productos que tienen, uno empieza a leer los, 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 las etiquetas, los labels... No y, se leer. Y, uno, y lo único que falta que diga es <laughs> a, bomba atómica, cuidado. En una palabra, fragancia, te puede, a, pueden haber miles de ingredientes. Imagínate. Miles de ingredientes. Y entonces... Cuéntenme un poquito eh, cómo va a ser el taller. ¿Vamos a hacer cosas aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va a ser? Esto es, esto es el sábado, este sábado. Este sábado 13 de marzo a las a, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en punto, en vivo, vía Zoom. Sí. Así que, do, ¿dónde la gente se puede inscribir para adelantar un poquito y ahora entramos en tema, ¿cómo sería? Pues pueden inscribirse en las páginas de Facebook eh, desde cero de vuelta a las raíces o aprende. Ahí usted entra y tiene un... Hay varios posts que tienen el, el link de inscripción. Entra el link de inscripción y ahí le sigue todas las instrucciones y se, se inscribe para el taller. Ahí tienen los logos, los están viendo en pantalla en este, en este momento. O sea que desde cero aprende. Y de vuelta a las raíces. Y de vuelta a las raíces. En realidad todos los logos son como un refrescante mensaje como para, ¿no? como para con reconectarnos, que esta pandemia sí. sirva para, para cosas positivas, ¿no? para reconectarnos y para repensar qué, qué clase de planeta queremos. no Exactamente. La verdad es que el, el COVID nos ha, nos ha dado la oportunidad de redescubrir lo que la naturaleza puede hacer por nosotros. Y eso es lo que tenemos que, nosotros estamos tratando de, de, de aplicar en este taller. Que, que mire, usted puede hacer sus propios productos de limpieza, usted puede hacer sus propios productos para, para mantenerse saludable y todo es local orgánico y hecho por usted mismo, y pues de eso se trata, de supervivir sustentablemente, usted está siendo sustentable cuando usted produce sus propios productos para su casa para su hogar, para afuera, la casa los niños, y pues estamos tratando de traerle eso al, al público que que estamos de vuelta a las raíces. Y poder aplicar eso a los tiempos que estamos ahora, ¿no? Bueno, en, en, ustedes, además de, de estar eh, haciendo esta labor increíble, ¿no? Que vuelvo y repito, hay proyectos que a uno lo llena, le llena el, el alma, el espíritu, y este es uno de ellos, ¿no? Aquí en el, en, en Veo Veo, en el Cuadradoris. Y, y además ustedes son chef, o sea, ya ya tú eres chef vegana y herbalista sí. y entonces Miguelo que está allá atrás no este Miguelo <laughs> es un caso bien especial es como tiene un máster en historia un eh, un eh, bachillerato en bachillerato en psicología, en psicología, sociales, psicología. Y, y chef vegano también Cu eh, cuéntanos cuéntenos un poco cómo, cómo, cómo se conocieron y cómo llegaron ahora a este a la conclusión a, de, de hacer este taller. Pues Miguelo, Miguelo y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo, eh, específicamente yo, llevo más de 20 años eh, viviendo de esta forma, eh, gracias a la comunidad Rastafari. Eh, pues llevó más de 20 años haciendo comida vegetariana, vegana. ¿Tú eres una de las primeras en Puerto Rico en, en, en introducir el, el... Bueno, no realmente en introducir, pero como comunidad como tal, mi familia y otra par de familias en, el, en, en, en Puerto Rico, eh, sí, <laughs> estábamos en, en, ese, en ese movimiento de Rastafari por muchos años. Miguel, ¿y tu caso? Pues mira, yo conocí a ella, gracias a sedundar, ¿verdad? Un hermano Rastafari que, que se llama Kelvin, ¿verdad? González Falla. Él me introdujo a, con, con, con Yaya. Y mano. Bueno, desde, desde el primer momento hicimos el, el, el link. Y, y de hecho, muchos de mis conocimientos en cuestiones de vegetarianismo, veganismo, de cuestiones herbolarias, yo se los debo mucho a Yaya, porque ha sido mi maestra en el camino. Este, además, pues que yo me, me Mientras estuve trabajando muchísimos años, en casi 20 años, ¿verdad? en la industria de la cocina, estuve estudiando, tengo un grado asociado en administración, como dijiste, este, un bachillerato en, en ciencias sociales, en psicología, y estuve estudiando historia, artes en la religión también, que además de, de, de la cuestión ¿verdad? de, de las herbolarias, de la cuestión de la cocina, pues la información y, y, y formarme en eso para, para dar clases, que será como mi norte y ayudar a la comunidad eh, enfocarnos en eso en la comunidad que esa, esa es la visión de este, de este de estos talleres y de lo que estamos haciendo todos los domingos ayudar y educar no rescatar claro y rescatar estas, estas tradiciones que son tan importantes que son de nuestras raíces esa es la idea eh, cuando dicen herbalista Yaya, cuando tú dices herbalista a qué te refieres qué qué significa ser herbalista Herbalista es utilizar las plantas, los recursos naturales para mantener una salud óptima para toda la familia. Significa utilizar los recursos naturales para poder trabajar con limpieza en el hogar. Eh, es, es todo un, un montaje de, 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 de cosas que uno hace con las hierbas. ¿no? Eh, yo llevo estudiando la, la herbología por muchos años y la practico. Eh, gracias a la, a la comunidad Rastafari que, que siempre estábamos buscando de, de cosas naturales para poder este sustentarnos y conocer a muchos agricultores, muchos muchas brujitas como dicen por ahí que trabajan con, la, con las hierbas además que en Puerto Rico hay un montón de hierbas no oh my god, es hermoso sí. y en el Caribe completo, yo viví unos años, casi 10 años en, en otra isla y... Es bien similar, las plantas son bien similares, pero encontré muchas otras que no conocía. Wow. Y, y es hermoso, o sea, eh, uno, uno encuentra medicina hasta en las grietas de la de, de acera. La, de la, de la medicina, todo lo que hay en este planeta es para nuestro uso. Y a mí me intriga tanto, yo desde pequeña siempre hice mis mejunjes con, con hierbas y. y <laughs> Y hacía, me acuerdo que cuando estaba bien, bien pequeñita en la escuela se caían los niños y las nenas me los traían a mí y yo los calmaba, yo te voy a tratar, y cogía y buscaba mis hojas y le ponía mis hojas encima del golpe y se calmaba todo el mundo ya, está ready. Qué Ay. chévere. <ríe> <ríe> ¿Qué? Miguel, hoy tu caso también eh, has aprendido sobre, mira, mi hierba, caso sobre sí, la hierba y, y, ha sido bien peculiar, disculpa, ¿verdad? Mi caso ha sido bien peculiar, porque en, en mi caso, mi mamá, desde este, de siempre utilizado, ha utilizado la, lo, las infusiones, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos tesis. Y después de un tiempo dejó de usarlo. Yo, cuando comencé a, a, a entrar a la comunidad Rastafari, pues, igual que ella, ya, tuve esa intriga de empezar a aprender, a reaprender, porque ya tenía un conocimiento básico, ¿verdad? Para uno, para el uso de uno. ¿Verdad? De, de, de sanarse uno mismo, pero con la comunidad de Astafari, pues, se amplió, tú sabes, la, la, más, uno mismo buscando el libro. Yo viví un tiempito en Piñones y, y tuve unas una amistades bien bonitas, y de ahí aprendí también de, de, de varias brujas, como dice ya ella, porque hay que, hay que recalcar que, que las mujeres en Puerto Rico tienen un conocimiento, nuestras abuelitas, esas vecinas. Este, del centro de la isla, de aquí mismo del área metro, tiene un conocimiento que a veces ella misma ni, 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 ni se han enterado. Y, y yo aprendí, ah, después de 25 años de vivir en Puerto Rico, que las mujeres son la red de contención emocional ante cualquier crisis. Cuando sea. fue lo de María, yo me di cuenta que las primeras que se organizan y ah, se sí, organizaron no, ¿eh? son las mujeres para contener, para la, la alimentación, la contención emocional. Eh, vamos o sea y nos activamos fuerte rápidamente sí. o sea no esto que estoy diciendo no, no lo digo por por decirlo por llenar yo eh, te sino por, por sinceramente yo lo viví lo yo vi lo viví. y yo lo viví aquí en la comunidad y dije wow esto es increíble o sea que, que somos muy poderosas eh, es, es, realmente Puerto Rico es un sitio bien poderoso y, y, y me alegra mucho que, que estemos colaborando nosotros estamos colaborando aquí con Yaya y con Miguelo para llevar este proyecto adelante que el sábado a las 3 de la tarde, este sábado a las 3 de la tarde por Zoom. Se pueden inscribir es por inscripción y se pueden inscribir antes, aquí tienen la información en cualquiera de las tres páginas que ellos tienen, que son desde cero, aprende y y de vuelta a las raíces. Y de vuelta a las raíces. Este, pues cuéntame ahora un poquitito eh, que me cuenten los dos qué productos tenemos ahí arriba de la mesa para mostrarlos ahora mismo. Ahí los están viendo. Tenemos el desengrasador natural. Ese desengrasador es parte de lo que vamos a hacer en el taller. Lo puedes mostrar un poquito en cámara para. Claro. Eh, Mira, a ver, me dice dónde lo colocó. Ahí, ahí, un poquito más adelante. Ahí, tac. Y ahí lo tienen. Ahí <laughs> lo tiene. <laughs> vamos a hacer desde cero. Este líquido preciado que está hecho de cítrico. Vamos a hacer dos versiones de este líquido. Eso es para desengrasar, para limpiar. Yo lo uso hasta para limpiar las, las frutas. Ustedes saben que las frutas están totalmente químicas por afuera. Ver, tienen los pesticidas y todas estas cosas. Ese líquido puede eliminar todo. la, al, la naturalmente cera, El pesticida. El pesticida a y la plantas. cera, que también a veces uno lo sabe, tiene cera la fruta. Eh, pues vamos a hacer dos versiones de este producto aquí en vivo, en vivo y, y la gente ven. va a aprender a poder hacerlo en su casa. Así Exacto. que esta es una oportunidad, esta es una oportunidad única. O sea que yo voy a estar ahí, voy a estar acá sí, <laughs> aprendiendo, pero yo si fuera cualquiera de ustedes realmente me anotaría acá para poder ver este, este esta clase magistral para aprender a hacer cosas con cosas de la casa. Y se le van a enseñar los los, los datos eh, medicinales de, de, todo, de los, todos los productos. ¿no? Y las o cantidades sea, y, y, claro, y todo, y todo cómo se hace. Todo y, de, de cero. Paso ¿Qué más paso. tenemos ahí en la mesa? Tenemos el Hand Sanitizer, que este es bien importante ahora mismo, partiendo de la premisa de que estamos trabajando con lo del COVID, ¿verdad? ¿Se ve ahí? sí, y si lo das vuelta también para que se vea un poquito lo que tiene adentro, ahí, ahí se ve. sí, al, al ver cuando ves que está dando vuelta, lo ves que es color verde. Exacto. Es porque nosotros le hacemos lo que le dicen un boost up. Ese es el, de san, el hand sanitizer en con, a base de alcohol. Vamos a hacer tres tipos de, de sanitizer. Uno a base de alcohol, uno a base de gel y otro a base de aceite. Wow. Y tenemos un producto más que estoy viendo, ¿no? Ese es el Hansanita y a la base de gel. Gel de Sávila. Sávila. Mm, y yo que tengo sábila aquí en la casa que no se acaba y no sabía qué hacer con ella y preguntaba y, y nadie me sabía decir, he votado Sávila. No, no me digas eso. No digas eso que yo busco sábila todo el tiempo. Pues acá tengo yo un la consumo. acá tengo oh, bah, me tienen que, bueno, miren ustedes, ven, o sea, lo que les digo, este tipo de taller nos va a permitir poder entender qué podemos hacer, por ejemplo, con la sábila que crece por montones, crece bien rápido y hay un montón aquí en mi casa, así que podemos aprender todo lo que van a aprender, son cosas que están en tu casa, que están en el barrio, que, que lo puedes conseguir fácilmente, y que a lo mejor no tienes ni la mínima idea de que está, de que este arbolito que tienes aquí es maravilloso. Entonces, pues eso es lo que queremos traer, que, que la gente se anime, que la gente se, 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 dé cuenta que mira, lo que tenemos alrededor, la isla tiene todo lo que necesitamos para alejarnos del COVID. Bueno, ya aquí saben. Este, gracias por haber Venido aquí al, al a Bobo en el cuadrado gris, barrio obrero Puerto Rico para el mundo. Y ahí todos en su casa ya saben, sábado 3, pero antes pueden inscribirse. Aquí tienen eh, les voy a poner de nuevo en pantalla la información. Este. para que puedan inscribirse rápidamente a. a este taller. Talleres sobreviviendo. Superviviendo. Sustentablemente. Sustentablemente. Que tanto. Que tanto lo necesitamos, ¿no? Gracias, gracias Yaya, gracias. gracias Miguelo. Gracias a ti por permiso Ok, a Miguelo lo ve en serio así, pero Miguelo ah. es una persona bien divertida. Yo lo conozco, y él conoce mucha gente que yo conozco también de mucho tiempo, así que, nada, muchas gracias, gracias Yaya, gracias Miguelo. Por gracias. gracias a ti, gracias bendiciones. A ti, Ahí lo Impreso. tienen. Te invitamos a que participes de nuestro taller artesanal Superviviendo sustentablemente. Este 13 de marzo 2021 a las 3 de la tarde, en vivo vía Zoom. Para más detalle, síguenos en las redes, con el auspicio de Desde Cero y Aprende.